Hola a todos, y bienvenidos al sexto Preguntas y Respuestas de mi canal. Denle gracias a mi universidad que a última hora cambió el inicio de mis asignaturas del primer semestre para el 22 de marzo. Si a alguien le puse una voz locuendo que no corresponde con su sexo, mil disculpas. Sin nada más que agregar, que empiece el video. Camarón Hozuki pregunta: 1. ¿Te harías un tatuaje? Si es así, ¿de qué sería? Tal vez sí, y sería uno de Bart, mi personaje favorito de los Simpson. 2. ¿Verás Little Witch Academia? He visto algunos episodios, y me gustó bastante, especialmente el personaje Amanda O'Neill. 3. ¿Has visto los conciertos en vivo de las Cefalopop y las Calamarciñas? Los vi por YouTube, y me encantaron. Quisiera que hicieran cosas así en Chile, pero soñar es gratis. Mr. Pack pregunta: 1. ¿Cuál es tu impresión con la llegada de los MS-16 y los MS-93 de 8 coches a la línea 5? Si bien la llegada de los MS-16 estaba pendiente desde que comenzó el año 2020, el ingreso de los MS-93 de 8 coches fue una enorme sorpresa para muchos, incluyéndome. Me gusta bastante que ambos trenes con aire acondicionado operen juntos en la línea 5. 2. ¿Qué piensas sobre el precio del Zelda Skyward Sword HD? Con ese dinero podría comprarme muchos sándwiches del Subway. 3. ¿Has visto WandaVision? Y si es así, ¿cuál es tu opinión? La vi, y en general no estuvo nada mal. Joaquín Cid pregunta: 1. ¿Cuáles son los trenes del metro de Santiago que te tocan muy a menudo? Los trenes que más se me aparecen cuando uso el metro de Santiago son el NS93-2067, y el NS16-2134. Imagínate cómo reaccioné cuando llegué a Vicente Valdés el 14 de diciembre del 2020, y estaba ese tren ahí. ¿Por qué me persigue la desgracia? 2. En lo que va del año, ¿qué te ha parecido? Por ahora ha ido bien. Lo que me tiene preocupado son las nuevas cepas del coronavirus que han surgido en los últimos meses, especialmente la brasileña. 3. ¿Te carga la cuarentena o te da lo mismo? Puede desagradarle a muchos, pero la mejor forma de frenar la propagación del virus es que nos cuidemos entre todos, aunque eso implique tener que volver a cuarentena. XXLucky05XX pregunta: 1. ¿Harías un tren para OpenBV? No, porque no juego con ese simulador de trenes. 2. ¿Algún dibujo nuevo que hiciste? He publicado muy pocos dibujos nuevos tanto en YouTube como en Instagram. Tengo un par de dibujos terminados que no voy a compartir hasta que debuten los NS16, 2159 y 2164. 3. ¿Tienes algún modelo a papel? Tenía, pero no recuerdo dónde los dejé. Nicolai Tejada pregunta: 1. ¿Qué te gusta del Perú? Su capital Lima, Machu Picchu, y su gastronomía, especialmente el ají de gallina. 2. ¿Qué opinas sobre las motos? No me gustan, especialmente aquellas modificadas para meter más bulla de lo normal. 3. ¿Cuál es la cosa que más odias de la universidad? Aquellos profesores que nunca atienden dudas de sus estudiantes, tanto en sus mismas clases como por correo electrónico. Cecidal pregunta: 1. Dime algunas series que te gustan. Nombraré 5. Happy Tree Friends, Pope the Performer, Bonícula el Conejo Vampiro, Bob Esponja, y los Simpson. 2. Dime los modelos que te gusten del subte de Buenos Aires. CNR Citic Serie 200, y Nagoya 5000. El OJ pregunta: ¿Qué piensas de la vuelta a clases presenciales y la insistencia del ministro de Educación Raúl Figueroa en volver a estas? Se nota que hay personas en el gobierno chileno que les importan otras cuestiones en vez de la salud de la población, y el ministro Raúl Figueroa es un ejemplo de ello. Lumix7 pregunta: ¿Cómo se te quemó el cargador? Hace un par de años, mientras hacía actividades de la universidad en mi computador mientras se cargaba, mi tío puso el cargador sobre la cama para que nadie se tropezara, provocando que se prendiera en llamas, dañando mi computador y dejando un agujero oscuro sobre el cobertor. Ya te imaginarás por qué mis padres le tienen mala onda a mi tío actualmente. El diario de Alonso pregunta: 1. ¿Por qué la línea 4 es tu línea menos preferida del metro de Santiago? ¡Qué muy corto! 2. ¿Alguna vez jugaste el videojuego Super Mario 3D World? Y si es así, ¿te gustó? Fue uno de mis videojuegos favoritos de la Wii U, y actualmente estoy jugando la versión de Nintendo Switch, más Bowser Fury. 3. ¿Por qué Yoshi es tu personaje favorito de los videojuegos de Mario? Es muy tierno, en especial por sus característicos sonidos. ¡Yoshi! ¡Ah!
pelos locos. Inspecti pregunta: 1. ¿Con qué video conociste a Kazu? Top 11 mejores canciones de 31 minutos. 2. ¿Qué opinas sobre que Dallas Review no sabe nada de Latinoamérica? ¡Qué bruto! ¡Pónganle 0! Dos horas después. ¿Por qué no me sorprende? Estamos hablando de Dallas Review, un youtuber español que hasta la fecha me cae mal por varias polémicas, entre ellas cuando plagió el videojuego Banjo-Kazooie. 3. ¿Qué piensas sobre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador? Al igual que Donald Trump y Jair Bolsonaro, no me cae bien por cómo ha minimizado la pandemia. Gaspar y Transportes pregunta: 1. ¿Qué opinas de los MS-04? Si bien es cierto que esos trenes ya no les gustan a muchos metroaficionados, siguen dentro de mis 5 modelos favoritos del metro de Santiago. 2. ¿El peor videojuego del mundo en tu opinión? E.T. extraterrestrial. 3. ¿Tu teléfono personal? Actualmente utilizo un Samsung A10, debido a que a mi J2 Prime se le murió la batería durante el segundo semestre del 2020. Super Chris Bros pregunta: 1. ¿Qué te parecieron los remakes de Pokémon Diamante Perla y el nuevo Pokémon Legends Arceus? Los remakes no me llamaron mucho la atención, pero Pokémon Legends Arceus sí, por cómo mejoraron el área silvestre. 2. ¿Qué opinas de Sephiroth, Pyramid Run, el Smash Ultimate? El único que me gustó fue Sephiroth. 3. ¿Cuáles son los dos últimos personajes con los cuales crees que terminará el Fighter Pass 2? No tengo idea, pero ya perdí todas mis esperanzas de que Crash Bandicoot fuera añadido. Camila Jiménez pregunta: 1. Si pudieras sacar de circulación a un solo modelo de tren en el metro, ¿cuál sería? Sacaría los NS-74, ya que las fallas que han habido en la línea 5 desde fines del 2020 se relacionan con alguno de estos trenes. 2. ¿Te ha ocurrido algún disturbio en la noche? Donde vivo normalmente se oyen balazos, petardos o fuegos artificiales provenientes desde la zona sur de mi condominio. 3. ¿Gato perro? Gatos. Pardo Crazyar pregunta: 1. ¿Hay algo que desagrade de viajar en metro? Los vendedores ambulantes que suben a los trenes con carritos, y los músicos que interpretan canciones con doble sentido. 2. ¿Has visto alguna serie que te haya enganchado últimamente? Desde que comenzó la cuarentena en Chile me volví fanático de la serie de anime Agretsuko. Ya quiero que se estrene la cuarta temporada. Ginty Rewired pregunta: 1. ¿A cuánto los helados de 100? A 100 lucas. 2. Si el vino tinto es la sangre de Jesús, ¿entonces qué es el vino blanco? ¡Oh, por Dios! ¡Cochino! 3. ¿Le sabes al chispop? Solo me gustan los que tienen sabor a tutti frutti. Bianx Monks pregunta: 1. ¿Qué opinas de Mojib Ribbon? No lo he jugado. 2. ¿Qué opinas de Saiko, personaje de SMG4? Me cae bien, a pesar que ya no aparece muy seguido en las temporadas más actuales del canal. 3. ¿Qué pasaría si Bonícula existiera en la vida real? Lo adoptaría como una mascota, aunque eso implique que en algún momento yo moriré y él no, ya que es inmortal. The Dark Roy 179 pregunta: 1. ¿Cuál es tu opinión actual de Happy Tree Friends? ¿Sigues viéndolo? Sigo viéndolo, y actualmente considero que los episodios estrenados en internet son mejores que aquella temporada que fue estrenada en televisión por MTV. 2. ¿Opinión del programa El Discípulo del Chef? Lo considero mil veces mejor que la cuarta temporada de MasterChef Chile, en especial por el regreso del chef español Sergi Arola. 3. ¿Algún videojuego que pienses jugar próximamente? A futuro me gustaría probar el videojuego Ori and the Will of the Wisps. EduxNS16 pregunta: 1. ¿Qué opinas del próximo juego de Resident Evil, Resident Evil Village? No sé qué esperar, después de ver varios memes relacionados con Lady Dimitrescu. 2. ¿Tienes planeado hacer un video hablando de las líneas 7, 8, 9? No por ahora. Sigo sin entender por qué desde hace algunas semanas varios usuarios me han pedido que haga un video del tema. 3. ¿Qué opinas de la próxima Nintendo Switch Pro? Se ve buena, aunque por ahora estoy conforme con mi Nintendo Switch. Martín Garrido pregunta: 1. ¿Empanadas o sopaipillas? Sopaipillas. 2. ¿Tu saga favorita de películas? Harry Potter. Pablo 790 pregunta: 1. ¿Tú crees que puedan volver a operar los MS-74 y NS-04 por línea 1? No, porque ambos modelos son incompatibles con el pilotaje automático CBTC. 2. ¿Cuál es el mes del año que más odias?
marzo, especialmente el del año 2020, por el fallecimiento de mi mascota Melina. 3. Si tuvieras que escoger juegos de carreras o juegos de plataformas, ¿cuál escogerías? Plataformeros. Rainbow Quartz Cínico pregunta. 1. ¿Qué opinas de Miraculous Ladybug? Es una buena serie, aunque ya no la veo tan seguido como antes. 2. ¿Has visto algún cartoon nuevo? Mao Mao, héroes de puro corazón. 3. ¿Qué opinas del cablebus de la Ciudad de México? Está genial, aunque reconozco que me da nervios subirme a los teleféricos. Camila Spark pregunta. 1. ¿Conoces Piggy? Mi hermano de 6 años solía ver eso en YouTube, hasta que mis padres le quitaron su tablet. 2. ¿Cuál es tu comida favorita? Pizza. 3. ¿Cuál es tu episodio favorito de Pope the Performer? El fantasma. Nisi pregunta. ¿Por qué los NS-74 ya no circulan en la línea 2? Con tantos NS-16 en circulación, el Metro de Santiago vetó todos los NS-74 que pertenecían a la línea 2, y los enviaron a la línea 5. Despedido. ¿Cómo dijo, señor? Despedido. Pero yo... ¡Despedido! Cuchuflia pregunta. 1. ¿La cuarentena te ayudó a descubrir un nuevo hobby o algo así? Desde que comenzó la pandemia me he dedicado tanto a mejorar en el idioma coreano, como a aprender uno nuevo para mí, el kazajo. 2. ¿Qué opinas del paro que están llevando a cabo los trabajadores de metro? Entiendo que se hayan ido a paro tanto por la mala gestión y salario que ganan superiores como el presidente del metro Luis Dugranch, como por los múltiples despidos producto de la pandemia. Solo espero que toda esta situación no empeore ni se prolongue por mucho tiempo. 3. No sé qué poner. ZXTOC y el Castor 2002 pregunta. 1. ¿Cuál de estos trenes del Metro de Santiago prefieres más, el NS16 o NS93? Me gustan ambos trenes. 2. ¿Cuál fue tu primera consola que tuviste y cuál fue el primer juego que jugaste en ella? Nintendo DS Lite y New Super Mario Bros. 3. ¿Cuáles son los personajes que más te gustan de Happy Tree Friends? Lifty, Shifty, Mime, Sniffles y Cables. Marcelo Méndez pregunta. 1. ¿Qué opinas sobre el proyecto Overhaul? Si tuviera que dar mi opinión del proyecto Overhaul con una sola palabra, esa sería decepcionante. Personalmente esperaba mucho más de esta pseudo-reformación que le están haciendo a algunos NS-74. Alguien me comentó en su momento que el mismo Luis Dugranch reconoció que estos trenes están en un estado muy deplorable y que se pudo invertir en unos 10 o 15 NS-16 más. 2. ¿Cuál es tu comuna favorita? San Miguel. Natalia Gacitúa pregunta. 1. ¿Juegos que estés actualmente jugando o al menos interesado en querer jugarlos? Lo que más juego actualmente es Super Mario 3D World Plus Bowser Fury y Animal Crossing New Horizons. Y últimamente le perdí interés al Super Mario 3D All Stars, gracias a las fallas de mi Joy-Con izquierdo. 2. ¿Algunas recomendaciones y consejos para aprender el alemán? Lo que más suelo hacer a la hora de aprender otro idioma es escuchar música y ver películas con subtítulos en el idioma con el cual quiero mejorar. 3. ¿Y qué géneros de música te gustan? Generalmente escucho electrónica y múltiples subgéneros del rock. Rick Play Thomas pregunta. 1. ¿Cuándo los F-5 Tigre y de la FACH dejarán de estar operativos? Si de aviación se trata, con suerte sé lo que es un Boeing 747. 3. ¿Qué opinas de la región de Antofagasta y Antofagasta? Estoy interesado en conocer la región, principalmente el desierto de Atacama, y la ciudad de Antofagasta. Lucas Allende pregunta. 1. ¿Cómo fue tu 2020? Horrible. 2. ¿Cuál fue tu reacción cuando debutó el NS-16? 3. ¿Cuál fue tu mayor pesadilla? Ver a Patricia Maldonado como Doña Tremebunda mover el trasero en la Teletón del 2011. Matías García Carrera pregunta. 1. ¿Usaste Twitch en algún momento? Nunca la he usado. 2. ¿Sabes que Daria tiene un nuevo canal ya que abandonó el anterior de Daria Dubs? Mil gracias por el aviso. 3. Si los tres primeros modelos del Metro de Santiago hubiesen venido de otro color, ¿te seguirían gustando? Creo que si hubieran sido verdes como el NS-74 3008 igual me gustarían, ya que es mi segundo color favorito. Martín Alarcón 05 pregunta. ¿Qué opinas de lo que dijo Arcángel en su Instagram en el Día de la Mujer?
Para quienes no están al tanto, el 8 de marzo el cantante de reggaetón Arcángel lanzó en sus historias de Instagram duros dichos contra las mujeres, ya que según él muestran sus c*** en las redes sociales por likes. Y ni hablemos de quienes lo respaldaron, como el ex integrante de Calle 13, Residente. No me sorprende que después de esta polémica internet se haya llenado con fotografías de c*** con el nombre del cantante encima. ¡Payaso! Alonso Pérez pregunta. 1. ¿Alguna vez mojaste la cama? ¿Mojar en qué sentido? 2. ¿Es verdad que hubo un choque de trenes en Príncipe de Gales? El 4 de agosto del 2008, pero afortunadamente no pasó a mayores. 3. ¿Conoces la saga de Henry Stickmin? Desde el año 2014, y me sorprende que se haya vuelto viral gracias al baile de distracción de Fleeing the Complex. El gato random XD pregunta. 1. ¿Qué canal de la TV de Chile es el peor? TVN. 2. ¿Qué opinas de las novelas turcas? Actualmente no veo muchas, aunque las considero mejores que todas las teleseries de TVN posteriores a Vuelve Temprano. Hasta la fecha mi favorita es Tormenta de Pasiones, o Mar de Amores. Sigo preguntándome por qué pasó a llamarse a esa última forma cuando comenzó a transmitirse por el canal Mega. 3. ¿Estuviste en algún accidente en el metro? El único incidente relacionado con el metro de Santiago en el cual quedé en medio fue cuando inició el estallido social el 18 de octubre del 2019. El nuevo canal de Chilenín pregunta, ¿qué opinas de los reboots de Animaniacs y las pistas de Blue? El reboot de Animaniacs me gustó, y el de las pistas de Blue no tenía ni la más mínima idea de su existencia hasta que me topé con un video del canal Alfreli, por una canción del alfabeto con mensajes inclusivos, y para ser honesto me gustó que hicieran eso. Seba Acuña pregunta, ¿cuál ha sido el viaje o paseo más largo que has hecho en un día en el metro de Santiago? Cuando visitaba a unos familiares que viven en la comuna de Maipú tenía que utilizar la línea 5 desde Vicente Valdés hasta Del Sol. Electrus 4600 pregunta, ¿has tenido COVID en la cuarentena? Y si es así, ¿cómo la pasaste? Yo no, pero un amigo se contagió porque en un comienzo creía que el virus era un invento del gobierno. Luego de sanarse, comenzó a obedecer las medidas sanitarias. Marco Hidalgo pregunta, 1. ¿Cuándo fue exactamente la última vez que viste un NS74 por línea 2? En mi caso, el 18 de enero del 2020. 2. ¿Cuál fue tu promedio más bajo de primero básico a cuarto medio? ¿Qué? Me voy a acordar a estas alturas. 3. ¿Conoces algunos room hacks de Super Mario 64? Ninguno. Xshimo01y te pregunta, 1. ¿Por qué tienes tan pocos subs? Si bien agradezco a los más de 5800 suscriptores que tengo al momento en que subí este video, no soy una persona que se preocupa de que su número de suscriptores sea alto o bajo, o por los dislikes. Para que se hagan una idea, por el año 2019 un ex amigo hizo una pataleta en público solo porque un video que había subido a YouTube tenía un dislike en menos de 5 minutos. Me dio tanta vergüenza ajena que preferí ponerme audífonos hasta que se le pasara semejante reacción. 3. ¿Te gustaría que los MS-12 y 07 estén en la línea 2 y 5? Luciano M12 pregunta, 1. ¿Por qué no crees en los extraterrestres? Al igual que con los fantasmas, la mayoría de fotografías y videos que he visto en los últimos años no han sido más que montajes. Lo malo es que mi padre sí cree en extraterrestres, y en más de una ocasión me ha tratado de forzar a volver a creer en ellos. No saben cuánto odio a aquellas personas que intentan forzar a otras a cambiar de opinión hacia algo. 2. ¿Cuáles son las 6 asignaturas que te van a tocar en tu universidad? Geoestadística, Petrología y Petrogénesis 1, Métodos de Geología de Campo, Génesis de Depósitos Minerales, Microscopía de Menas, y Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. 3. ¿Tienes pensado hacer un video sobre todo lo que pasó con el 18O, y cómo esto afectó a las estaciones del metro de Santiago? Todavía no lo sé. Pikachu Nibi 2000 pregunta, 1. ¿Cuáles son para ti los mejores y peores juegos en una o cada consola de Nintendo? El mejor, Super Mario Galaxy de la Wii. Y el peor, Sonic Boom Rise of Light de la Wii U. 2. ¿Qué opinas de los loquenderos que hablan de GTA San Andreas y los otros juegos de la saga? Ya no suelo ver tantos videos de ese estilo como antes. El único canal que sigo viendo hasta la fecha es Julio Play Romero Locuendo, ya que me gusta que meta personajes de SMG4 en sus videos. Abajo en la descripción les dejaré el enlace a su canal, por si le quieren echar un vistazo a su contenido.
3. ¿Te llama la atención ir a la ciudad de Orlando, Florida? Tal vez, pero personalmente me gustaría ir a Ciudad de México y Seúl. Sven Hagamer te pregunta. 1. ¿Te gustaría ser amigos por Nintendo Switch? Claro, dejaré en los subtítulos mi clave de amigo, por si alguien más quiere añadirme. 2. ¿Cuál es el Five Nights at Freddy's que más te haya gustado entre el 1 y el 2? Si tuviera que escoger uno solo, me quedo con el segundo. 3. Saludos. Saludos. Chuleta Metroaficionado pregunta. 1. ¿Juegas a Momas? Todavía no lo he jugado. 2. ¿Sabes si se pueden volver a jugar los juegos Flash o hay alguna manera de recuperarlos después de que dejó de existir Adobe Flash Player? No tengo idea, ya que no soy tan fanático de los videojuegos Flash. 3. ¿Cuánto campo laboral tiene la carrera de geología? ¿Se trabaja en terreno, en oficina o ambas? Mis profesores me han dicho que hay más oportunidades en la zona sur de Chile. Y con respecto a lo otro, me han dicho que hay geólogos que se la pasan más en terreno que en sus oficinas o haciendo clases, como por ejemplo el profesor de introducción a la geología del año 2016, Manuel Suárez Dictus. The Mister pregunta. 1. Si algún día harías gameplays, ¿usarías Filmora para grabar o usarías otro? Supongo que Filmora, aunque poco a poco estoy perdiendo las ganas de hacer gameplays. 2. ¿Qué opinas de Auronplay? Rara vez veo sus videos. 3. ¿Opinión del canal Enchufe TV? No soy fanático de su contenido. PidyMP14Fana321 pregunta. 1. ¿Qué opinas del metro de Tokio? Me gusta, pero hay tres modelos de trenes que operan en otras líneas de Tokio que me encantan, los cuales son el Sea Flyer, que es serie 3100, y serie 235. 2. ¿Cuál fue tu reacción al atrasar tu semestre del 8 al 22 de marzo? 3. ¿Te gustaría irte de crucero algún día? Tal vez sí, especialmente por el Caribe. Master Rangel 45 pregunta. 2. ¿Qué opinas sobre el Friday Night Funkin'? No lo he jugado. 3. ¿Qué piensas sobre los ferrocarriles de Chile tipo Metro Tren? Me gusta, especialmente el Metro Tren NOS. A futuro me gustaría viajar a Concepción para ver en persona esos nuevos trenes hechos por la empresa CRRC en China. Ciudad de Santiago Metro Santiago pregunta. 2. ¿Qué más te gusta hacer? Jugar videojuegos, o andar de ocioso en Instagram, ya que desde hace meses que dejé abandonada mi cuenta de Facebook. Y en cuanto a la de Twitter, ni hablar. 3. ¿Volverás al Metro de Santiago? Cuando mi universidad retome las clases presenciales. Pablo Villegas CN pregunta. 2. ¿Sabes conducir? No estoy interesado en aprender a manejar un auto. 3. ¿Cuál ha sido tu mejor año? El 2018, ya que en ese año conocí a los que considero mis mejores amigos en la universidad. Pamela Andrea Cornejo Castañeda pregunta. 1. ¿De qué trabajarías al terminar la universidad, de Transantiago o de Metro? Geólogo. 2. ¿Qué programas usas para hacer tus videos? Filmora. 3. ¿Vas en taxi o caminando a tu universidad o al metro? Para ir de mi casa a la universidad debo usar micro y metro, ya que vivo en la comuna de Puente Alto, y mi universidad se encuentra en la comuna de Santiago. Sergio Robles pregunta. 1. ¿Qué opinas de Smile HD y Cupcakes HD? Como veo humor sangriento desde que tenía 11 años, ambos videos me gustaron, y me dieron mucha risa. 2. ¿Qué opinas de Pyra y Mitra en el Smash? Si bien no fueron bien recibidas por la gran mayoría, me alegra saber que metieran más personajes de Xenoblade en Super Smash Bros. Ultimate. 3. ¿Cuál es el metro que más odias del Metro de Santiago? Los NS07, especialmente los de la primera serie o generación. Terry Bogart pregunta. 1. ¿Miras algún otro video de trenes del extranjero? Bastantes, y desde el mes de febrero he estado viendo videos del Metro de Madrid. No sé ustedes, pero me encantaron los trenes de las series 7000 y 9000 hechos por la empresa italiana Ansaldobreda. 2. ¿Qué consolas tienes? Nintendo DS y XL, Nintendo 2DS XL, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, y PlayStation 4. 3. ¿En qué país te gustaría vivir? México. Juanma.exe pregunta. 1. ¿Cuál es el juego que más odias y amas a la vez? Crash Bandicoot 4, It's About Time. El juego me gustó mucho, pero a su vez me ha hecho pasar momentos de rabia debido a su dificultad a la hora de conseguir ciertas gemas en algunos niveles. 2. Según tú, ¿cuáles serían las comunidades más tóxicas de Internet?
Actualmente considero tóxicas a ciertas personas del fandom de SMG4, principalmente a aquellos que acosan al staff del canal, o a aquellos que atacan o insultan a quienes les gustan sus videos más actuales. 3. ¿Cuál es el suceso más extraño que te ha pasado en el metro de Santiago? Yo no diría extraño, sino preocupante, y fue cuando me desmayé en la estación Tobalaba de la línea 4 cuando me dirigía a un curso de idioma alemán en verano del 2016. Eso me pasó por no haber tomado desayuno ese día. Luis Felipe Meneses Mansilla pregunta: 1. ¿Crees que el metro debería volver a hacer líneas o tramos arriba de la superficie? Quisiera, pero el Metro de Santiago confirmó en su momento que no volverán a hacer estaciones elevadas o superficiales, después de todo lo que pasó con el estallido social. 2. Si no hubieras estudiado geología, ¿qué carrera te habría gustado estudiar? Traducción en inglés. 3. No sé si te acordarás, pero en el anterior preguntas y respuestas te recomendé Dr. Stone. Si lo viste, ¿qué te pareció? Me gustó mucho, así que muchas gracias por la recomendación. Chilean Dragon pregunta: 1. ¿Qué otros juegos has jugado últimamente estas vacaciones? Mayormente Animal Crossing New Horizons, y de vez en cuando Geometry Dash. 2. ¿Supiste que Nintendo va a lanzar Miiverse para Switch? En internet no me salió información al respecto, y en el caso que sea cierto dudo que vuelva a usar tanto esa red social como lo hacía entre los años 2014 y 2017. 3. ¿Crees que van a poner nuevos trenes en el metro de Santiago en la línea 4 por el estallido social? Deberían, en especial porque a futuro la línea 4 se va a extender hacia Bajos de Mena. BB Gameplays pregunta: 1. ¿Cuál es tu estación de metro favorita? Universidad de Chile, de la línea 1. 2. ¿Qué opinas de los canales con clickbait? No son de mi agrado. 3. ¿Te gusta la pizza hawaiana? No me gusta la pizza con piña. Walter Reyes pregunta: 1. ¿Conoces SlendyTubbies? Solo probé el primero y el tercero. 2. ¿Personaje favorito de Thomas and Friends? Henry. 3. ¿Por qué hay una plataforma en la línea 4A en Vicuña Mackenna? Tenía entendido que la colocaron luego que un adulto de la tercera edad perdiera la vida tras caer a las vías debido a la poca anchura de los andenes. Si alguien sabe si esa fue la verdadera razón por la cual pusieron esa plataforma, le agradecería bastante que me lo haga saber en la caja de comentarios. ChrisXTXTITS pregunta: 1. ¿Cómo crees que será el Bombardier S20? ¿El para qué cosa de quién? Hasta la fecha no se ha confirmado si harán un modelo nuevo para las líneas férreas, y mucho menos para las futuras líneas del Metro de Santiago. 3. ¿Te acuerdas cuando nos vimos en persona con Marco Metro HD en la visita de los talleres Neptuno? Si me acuerdo, fue uno de mis días favoritos del año 2019. Lástima que la segunda visita que iban a organizar fue cancelada por culpa del estallido social. NadieGamer50 pregunta: 3. Cuando anunciaron la línea 8 del Metro de Santiago, ¿te parece raro de que vaya a tener combinación en Macul? ¿Raro en qué sentido? Existen otras redes de metro en otros países en las cuales combina una línea subterránea con una elevada, como por ejemplo la estación Jamaica, donde combinan las líneas 4 y 9 del metro de la Ciudad de México. Álvaro Cruz pregunta: 1. ¿Cuál es el metro de Latinoamérica que más odias? No odio ninguna red de metro, pero el modelo de tren que más detesto es el CAF 6000. Obviamente estoy hablando de los que operan en el subte de Buenos Aires, y no de aquellos que operan en el metro de Madrid. Enzo pregunta: 1. ¿Cuál es lo que más te emociona de la geología? El estudio de los sismos y los volcanes. 2. ¿Te gusta el fútbol? Y si es así, ¿de qué equipo eres? Si me gusta, y soy del Colo Colo. 3. ¿Cuál es tu personaje favorito de Gonícula? Triple empate entre Gonícula, Chester y Mina. Pokemario 2006 pregunta: 1. De la escala del 1 al 10, ¿cómo considera el año 2020 de mal? 12. 2. Top 10 series para adultos que te gustan. Solo nombraré 5. BoJack Horseman, Rick y Morty, Big Mouth, Hello Babos, y Has Been Hotel, aunque esta última por el momento solo ha estrenado su piloto. 3. ¿Qué canales de televisión miras actualmente? Hoy en día no veo tanta televisión como antes, pero el canal que más suelo ojear de vez en cuando es Chilevisión. Leonardo Peña pregunta: 1. ¿Qué opinas del sistema de teleféricos de La Paz? Vi algunos videos de YouTube, entre ellos el de Luisito Comunica, y me pareció increíble. 2. ¿Chacarero Churrasco? Churrasco. 3. ¿Qué le harías al Metro de Santiago solo para molestar a los usuarios?
Oye, Parker, estás demente. Pablo Montes pregunta: 2. ¿Qué otra película del universo cinematográfico Marvel viste antes de Avengers Endgame? The Avengers, Avengers Age of Ultron y Avengers Infinity War. 3. ¿Te gustaría visitar algún día la terminal intermodal de los Libertadores de Línea 3? Tal vez sí, tal vez no. Amarrudekin95 pregunta: 1. ¿Te crearías un canal secundario dedicado a los gameplays? No tengo planeado crearme un segundo canal. 2. ¿Cómo viviste el día que Colo Colo se salvó del descenso? Con los nervios de punta. 3. ¿Votarías por alguno de los candidatos presidenciales? No, a menos que sea obligatorio. Devon7705 pregunta: 1. ¿Tienes la 3DS? Mi primera 3DS la tengo por ahí guardada, nada más que todos sus datos se encuentran actualmente en mi 2DS XL. 2. ¿Piensas hacer una serie animada? No. Vice Studios pregunta: 1. ¿Palta o aguacate? Palta. 2. Si un elefante rosado. ¡Ay, pero qué flojera! 3. ¿Crees que Pokémon está sobrevalorado? No, pero lo que sí consideraría sobrevalorado desde hace algún tiempo sería Charizard. Umberley pregunta: 1. ¿Te gusta el Metro de México? Sí, especialmente los NM02. 2. ¿Tu personaje qué animal es? Aunque no lo parezca, es un mapache. Sí, hasta la fecha hay muchos que piensan que es un gato. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Lo veo y no lo creo! BenjaGamer pregunta: 1. ¿Cómo le quitan y le ponen vagones a los trenes con intercomunicación de vagones? Deben separar en dos los fuelles antes de separar los coches. 2. ¿Cómo se siente estar en la universidad? En los 5 años que estoy en la universidad lo he pasado muy bien, nada más que hay que estudiar mucho desde el primer día. 3. ¿Qué opinas de los rebrotes de coronavirus que en Chile? Era obvio que iban a haber rebrotes si la gente no obedecía las medidas sanitarias a la hora de salir de vacaciones o a fiestas clandestinas. Francisco de Borja Alfredo Zaldívar pregunta: 1. ¿Qué eliges, padre de familia o American Dad? Padre de familia. 2. ¿Te gustaría vivir en Lo Barnechea o Lo Curro? No. 3. ¿Tienes esperanzas en el proceso de vacunación? Me sorprende lo rápido que ha avanzado el proceso de vacunación en Chile, solo espero que no pase algo grave que obligue a dejarlo en hiatus. Trenes y más trenes pregunta: 1. ¿Usaste Windows Vista? No. 2. ¿Qué opinas del MP14 del metro de París? Me gustan esos trenes, excepto sus frontales por esos LEDs gigantes. 3. ¿Qué piensas de las personas que no usan cubrebocas y niegan la pandemia? Me desagradan esas personas, como por ejemplo Masa Liepskaya o Dr. File. Mr. Noob pregunta: 3. ¿Qué programa de TV odias? Peppa. Cada vez que mis padres me obligan a ver episodios de esa lesera con mis hermanos menores, le digo esta frase a los personajes. Bro, you just got the cringe. Leonardo Romo el niñosaurio pregunta: ¿Te gusta el tren bala de Japón? Sí, aunque si de trenes de alta velocidad se trata, me gusta más el maglev de Shanghai. El tipo que viste ayer pregunta: 1. ¿Qué ampliación y línea de metro ves más urgente? Si bien considero urgente todas las líneas y extensiones actuales ya que se atrasaron con el estallido social, me gustaría que extiendan la línea 4 hasta Del Sol y la línea 6 hasta Plaza de Maipú. Kevin Acuña pregunta: 1. ¿Con qué tipo de tren ves a futuro las líneas 7, 8 y 9 del metro de Santiago? Por lo que tengo entendido usarán la misma tecnología de las líneas 3 y 6 en la futura línea 7, lo cual me hace pensar que en las líneas 8 y 9 harán lo mismo, es decir, trenes de rodadura férrea y electrificación mediante la pareja catenaria pantógrafo. 2. ¿Cuál es tu posición acerca de las vacunas para la COVID-19? Para mí, las vacunas son esenciales para salvar vidas. Lástima que existan personas capaces de evitar que otras vayan a vacunarse, ya que algunos creen que las vacunas causan autismo en los niños. Y pensar que todo eso surgió por un que inventó y manipuló algunos estudios en 1998. 3. Si pudieras poner un artículo en la nueva constitución, ¿cuál sería? No sabría responder tu pregunta. Camil Quintanilla Abarca pregunta: 1. ¿Qué opinas del modelo MF67 del metro de París? No me gustan esos trenes. 2. ¿Cómo te fue en las clases online del año pasado? En general bien, nada más que debo asistir a salidas a terreno para aprobar al 100% las asignaturas del 2020. 3. ¿Cuál es tu personaje favorito de Pope the Performer? Quedámonos. Mecita pregunta:
1. ¿Qué esperas para tu 2021? Volver a clases presenciales. 2. ¿Componentes de tu PC? Yo qué sé. 3. ¿Has viajado en uno de los trenes quemados en el 2019? De los 4 trenes que se quemaron en el estallido social, solo recuerdo haber usado el 2107, el único NS-07 que me gustaba. Tiburón Zim pregunta. 1. ¿Qué crees que sería mejor idea, hacer un reboot o una continuación de Happy Tree Friends? Si fuera posible me gustaría que continuara. No me gustaría un remake o reboot de Happy Tree Friends. 2. ¿Harías algún iceberg de algo? Ya estoy chato de toparme con tantos videos de icebergs en YouTube. 3. ¿Conoces una serie llamada BFDI, o como yo prefiero llamarle, los objetos con patas? ¿Patas? Únicamente la ubico por fanarts que me he topado en Instagram. Uchiha Uzumaki Agus pregunta. 1. ¿Exactamente se tienen planeados nuevos trenes para la futura línea 7? Según un sitio web que leí a fines de enero, el Metro de Santiago había lanzado la licitación para los futuros trenes de la línea 7, y varias personas ya anticipan que la ganadora para armarlos será la empresa china CRRC. Y como dije anteriormente, tal parece que todas las futuras líneas serán de rodadura férrea. 2. ¿Aún vives en Puente Alto? Sí. 3. ¿Qué pasa si llegaras a los 15.000 subs? Lo agradecería bastante, nada más que solo el tiempo lo dirá. Manuel Vicente pregunta. 1. ¿Qué opinas de los ferrocarriles argentinos? No soy muy fanático de los ferrocarriles. 2. ¿Doritos o Cheetos? No me gusta ninguno. Mati Leiva Donoso pregunta. 1. ¿Juegas Pokémon GO? Hace más de 2 años que no lo he vuelto a jugar. 2. ¿Cuál metro de Chile crees que es el peor? No detesto ninguna red de metro de mi país, aunque en más de una ocasión me he quejado de la baja frecuencia de trenes del Metro Valparaíso. 3. Me gusta tu canal. Muchas gracias a ti y a todos los que me apoyan. Aldo Yosio pregunta. 1. ¿Conoces a Sammy Animation? Sí. 2. ¿Conoces a Plechi Magnum? No. 3. ¿Conoces el documental del motor de la ciudad de 1987 donde cuentan sobre el transporte del Distrito Federal? Menos. Amo a los pingüinos pregunta. 1. ¿La mayonesa es un instrumento? Pucha. 2. ¿Te gusta el pan? ¿A quién no? 3. ¿Cómo conociste a SMG4? Por el año 2014 un usuario de Facebook compartió 2 videos de ese canal, Freddy's Espaguetería y Julet de Chomp Out. Este último fue el que me convirtió en fanático de SMG4. Dornaan pregunta. 1. ¿Qué opinas de la línea 6 del metro de Seúl? No está mal, pero mi favorita es la línea 2. 2. ¿En la pandemia perdiste a un familiar? Solo a mi mascota, que murió de una infección en sus riñones. 3. ¿Qué opinas sobre la explotación de The Loud House y Piggy? Con Piri no tengo la más mínima idea, pero con The Loud House me he dado cuenta con la recepción de la mayoría hacia sus episodios más recientes. Si les puedo ser honesto, desde hace algunos meses que le he perdido interés a esta serie. Ricardo López pregunta. 1. ¿Qué opinas de la inauguración de la línea 3 del metro de Monterrey y de sus nuevos trenes? Ya se inauguró. Como sea, ya era hora que esa ciudad mexicana tuviera una nueva línea en su red. Y con respecto a sus nuevos trenes hechos por la empresa china CRRC me gustan, a diferencia de varios amigos míos que los odiaron por los colores de las cabinas. Si la CRRC gana la licitación para los trenes de la línea 7 del metro de Santiago, quién sabe si harán un modelo parecido a estos, o a los del Biotren. 3. ¿Cuál ha sido el video que más te ha gustado hacer? El preguntas y respuestas 5, ya que mientras lo desarrollaba encontré un método para hacer más rápido cualquier video locuendo, para así no tener que estar despierto hasta las 3 o 4 de la madrugada. JCA pregunta. 1. ¿Cómo te has sentido desde que hubo el estallido, tipo inseguridad? Cuando volví a la universidad unas semanas después que comenzó el estallido social no iba muy tranquilo, ya que en cualquier momento podía haber manifestaciones y desórdenes en el centro de Santiago. 2. ¿Te parece mejor Alstom, CAF, CRRC, Bombac Dieg, etcétera? Alstom. 3. ¿Cómo te ha parecido esta nueva generación de consolas? Mis consolas favoritas de la octava generación son la PlayStation 4, Nintendo Switch y la Wii U. Lástima que esta última haya fracasado en ventas, le tenía mucho potencial. Antoine Marín pregunta. 1. ¿Qué opinas de la parada militar y cuál es tu escalón favorito? No sabría decirte, ya que desde hace años que dejé de ver la parada militar.
2. ¿Has jugado GTA San Andreas, y cómo te pareció? En su momento lo probé en la casa de un amigo, y me gustó bastante. 3. ¿Cuál es tu anime favorito? Las 4 primeras series de Digimon. Dorian Guerrero Rosales pregunta: 1. Super Mario Man volverá en un futuro no muy cercano. ¿2. ¿Piensas que la predicción del fin del mundo de los Simpsons se cumplirá o no? Personalmente, considero que los Simpsons nunca han predicho nada, sino que han sido simples coincidencias. 3. ¿Qué opinarías si hicieran un remake de la película 2012? La película 2012 me gusta tal cual como fue hecha, y no me gustaría que le hicieran un remake a estas alturas. Basti Laubrin pregunta: 1. ¿Crees que los MS-16 vayan a línea 1? Si bien tengo entendido que estos trenes sí pueden ser compatibles con el pilotaje automático CBTC, es mejor que se queden en las líneas 2 y 5, donde son más importantes. 2. ¿Cuántas veces has salido durante la pandemia? Además del 14 de diciembre, de vez en cuando mis padres me mandan a comprar a alguno de los supermercados cercanos a mi casa, y a veces he tenido que esperar en una fila más de media hora debido a los aforos establecidos. 3. Si la región metropolitana pasa a fase 1, ¿te suspenderán las clases presenciales? Lo más probable es que sí. Igicopalinks 2004 pregunta: 1. ¿Conoce Rhythm Heaven y cuáles los niveles favoritos? Solo lo ubico por gameplays o videos parodia en donde utilizan sus melodías de fondo. 2. ¿Conoce las películas de Kung Fu Panda 1, 2 y 3, y cuáles que te dio risa? De las 3 películas, mi favorita es la primera, y la escena que más risa me da es cuando Shifu manda a Po escaleras abajo de una patada. 3. ¿Personaje de películas animadas favoritos? Bloom y Perla, te río. Cristina Mano pregunta: 1. ¿Conoces a Fede Vigevani? ¿Y quién coño es Fede? 2. ¿Cuál es el peor juego que jugaste? Sonic Boom, Rise of Lyric. Lo peor es que me lo regaló mi abuela, y hasta la fecha no le he dicho que es el peor videojuego de mi vida, para no lastimarla. 3. ¿Conoces mi canal? Detesto que me hagan esa pregunta, ya que no veo canales de personas que me lo piden en los comentarios. Diego Vega pregunta: 1. ¿Me permites recomendarte un canal de música? Pueden recomendarme lo que quieran y cuando quieran. No tienen que esperar hasta un preguntas y respuestas para eso. 2. ¿Algún problema con el metro que te gustaría que se solucionen? Me gustaría que encuentren una solución para bajar la tarifa del transporte público. De Diego 64BS pregunta: 1. ¿Crees que algo bueno se vendrá este 2021? Eso es lo que muchos queremos. 3. ¿Juegas Roblox? Actualmente no. ¿Quién soy yo? Pregunta. 2. ¿Qué opinas de las consolas portátiles emuladoras que han comenzado a hacerse hace unos 2 años? No soy fanático de los emuladores. NecroGamer GD pregunta: 1. ¿Qué opinas del tráiler 2 de Five Nights at Freddy's Security Breach? No lo he visto, ya que desde hace meses perdí interés en la franquicia. 2. ¿Crees que para el otro año, o sea 2022, el virus pueda ser derrotado y todos vivirán felices por siempre? Eso quisiera, pero algo me dice que el virus llegó para quedarse entre nosotros. 3. ¿Cuál crees que será el siguiente tren para el metro de Santiago? No tengo idea. Para mí, el metro de Santiago es como una caja de sorpresas. El poderoso Monray pregunta: 1. ¿Conoces a Alex Rabbit y a su mejor creación Minty la coneja de TikTok? No, porque no uso TikTok. 2. ¿También conoces a Alex Bataco, Hi Sam Here, Alfred y a otros youtubers con temáticas de animación? De los que nombraste, solo conozco a Alex Bataco y Alfred. 3. ¿Superhéroes y supervillanos de Marvel y DC favoritos? De Marvel, Iron Man y Thanos. Y de DC, Batman y Joker. Henry Díaz pregunta: 1. ¿Cuál fue tu reacción cuando Tyrion y Red Smash Bros. Ultimate? ¿Qué? 2. ¿Qué opinas de los nuevos buses de red que salieron en junio del 2020 tras el término del contrato de Express? No se ven nada mal. 3. Aparte de Yoshi en Smash Bros., ¿qué otros personajes usas en esos juegos? Iggy Koopa. El Geobas 2006 Studios pregunta: 1. ¿Has probado la comida mexicana? Me encanta, especialmente las fajitas y los tacos. 2. Aparte del metro de Santiago, ¿qué otros metros de Latinoamérica te gustan? Nombraré 5. El metro de la Ciudad de México, el metro de Sao Paulo, el metro de Lima, el metro de Santo Domingo, y el subte de Buenos Aires. Thunderlel pregunta: 2. ¿Familiar al que le tengas cariño? Mi abuela paterna, ya que viví con ella en mi niñez, hasta que mis padres lograron comprar una casa propia.
3. Momento más triste en tu vida. El día en que diagnosticaron a mi madre con cáncer. Es por esa razón que el 2016 es el peor año de mi vida, ya que su enfermedad afectó a toda la familia en distintos ámbitos. Hola, soy Mati. Pregunta 2. ¿Cuál es tu segundo nombre? Ignacio. 3. ¿Cómo reaccionaste a la noticia de que el 25 de septiembre del 2020 estaría el 100% de la red de metro operativa? Nicolás Silvi pregunta 1. ¿Qué actrices, sean jóvenes o mayores, de las teleseries chilenas son tus favoritas y las consideras bellas? Mis actrices favoritas son Amparo Noguera y Sigrid Alegría. 2. ¿Cuál fue tu reacción al enterarte que al fin los ES16 debutarían en línea 5 el 9 de noviembre? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 3. Cuando ibas al colegio, ¿cuál era tu asignatura favorita? Termodinámica. Sí, tuve esa asignatura en cuarto medio porque escogí el electivo matemático. Juacomics CD pregunta: ¿cómo rayos tu computador puede soportar tanto material de imágenes y audios sin que te explote la memoria? Guardo gran parte de mis fotografías y videos en pendrives y en un disco duro externo, ya que gracias a las clases online he tenido que descargar varios programas y hacer más que un informe en Microsoft Word, lo cual le quita espacio a la memoria de mi computador. Sebastián Salinas pregunta: 1. ¿Te gustaría radicarte fuera de Chile? No. 2. ¿Cuánto tiempo llevas en tu universidad? 6 años. El señor Argento pregunta: 1. ¿Don Ramón le debe dinero? ¡Págueme la renta! 2. ¿Cada una de nuestras vidas es un sueño y la única forma de despertar es morir? 3. Si muerdes una papa, la papa tendrá una marca. Franco Rosenkant pregunta: 1. ¿Cuál tren de Tren Central te gusta? Extrápolis Modular. 3. ¿Has bebido leche de almendras? No, pero me gustaría probarla. Nax Post pregunta: 1. ¿Cómo reaccionaste cuando llegaste a los 5K? El día en que me percaté que había superado los 5000 suscriptores, mi mente explotó, ya que personalmente no esperaba llegar a semejante número. Muchas gracias a todos por el apoyo. 2. ¿Te gustaría que agrandaran el metro de Valparaíso? Bastante, especialmente una nueva línea. 3. ¿Alguna vez te gustaría ir a Viña del Mar? La última vez que fui a Viña del Mar fue en verano del 2019. Simona Venturas pregunta: 2. ¿Te gusta Subway Surfers? Sí, aunque no lo he vuelto a jugar hace casi 2 años. 3. ¿Cuál te gusta más, Poke the Performer o Happy Tree Friends? Si tuviera que escoger una sola, me quedo con Happy Tree Friends, ya que la veo desde los 11 años de edad, y Poppe the Performer desde los 21. Alligator River pregunta: 1. ¿Por qué nunca antes habían debutado NS93 de 8 coches por la línea 5? Yo qué sé. 2. ¿Cuál es tu top de personajes del Chavo del 8, de tu favorito al más odiado? Solo nombraré al personaje que más adoro y al que más odio, los cuales son Don Ramón y Doña Florinda, respectivamente. 3. ¿Cuál es tu capítulo más odiado de la serie animada de Chavo? La fábrica de juguetes, principalmente por la sobreexplotación que le hicieron a los personajes convertidos en bebés. Marco Transportes HD pregunta: 1. ¿Cuál es tu tren favorito del tren NS16? Empate entre el 2137 y el 2142. 3. ¿Qué idioma quieres aprender próximamente? Si bien actualmente estoy aprendiendo coreano y kazajo, en algún momento me gustaría retomar el idioma chino, el cual creo que muchas personas ya no ven de buena forma, ya que la pandemia de COVID-19 inició en China. ¿Qué dicen? ¿Estoy para ir al programa Yo Soy? Bueno, hasta aquí llega este Preguntas y Respuestas. Un saludo enorme a todas las personas que me hicieron preguntas, incluso aquellos que no aparecieron. Si se preguntan cuándo volveré a hacer otro video de este estilo, no sabría decirles por ahora, ya que debido a que mi universidad cambió el inicio de mis asignaturas del primer semestre, tendré menos vacaciones de invierno, sin mencionar que a estas alturas me encuentro en las asignaturas más exigentes de la carrera de geología, lo que significa que no podré hacer videos con Locuendo tan seguidos como lo hacía antes que comenzara la pandemia. De todos modos, les estaré informando cualquier novedad por medio de la pestaña Comunidad. En fin, solo me queda una cosa por decirles.
¡Hasta la próxima! Santiago retrocedió a cuarentena el 20 de marzo, lo que significa que no podré ir a clases ni laboratorios presenciales en mi universidad. ¡Carajo!